Linares, no hay bumper, esto no lo aguanta nadie. No, que no, dice él. Oye, eso, no. Dios mío. ¿Quién sabe lo que le, el tiempo que se... Oh, la música, ¿sí? Esto no lo aguanta. Hay que hacer la sesión porque si no, si no, nos llevamos de nada, nunca va a salir esta sesión. No, porque en la otra semana no llegó. Porque, digo, no se pudo salir al aire. También teníamos muchos artistas también. Sí, pero la semana pasada. ¿Y Nanta va aquí la semana pasada? No, ni este entonces. No, nunca ni va. Este. Tuvo un mes fuera también. ¿Y entonces? No, Inan. No. ¿Cómo va a ser? Óyeme, señora, estos jueces como este, hay que llevarlo a República Dominicana, a tu paisito. Oye, esto. Este juez, o estos jueces, le cantan 14.400 años por violar a una hija 360 veces. No, ¿cómo? 14.400 años le cantan a este tipo. Y ellos felices si lo cumplen. Él había sido condenado. Oye, pero está bien, porque él había sido condenado a muerte, pero revocaron la sentencia. Dice, no, ¿cómo? A muerte no, porque no va a sufrir este tipo. Entonces el Tribunal de Apelación de Manila condenó al tipo ese, a un ciudadano filipino que violó a su hija cuando esta tenía como 12, 13 años, 360 veces. Durante los 12 meses que su esposa trabajó de empleada doméstica en Hong Kong. Oye, la muchacha lo contaba también. 360. Oye, eso. No, pero. No, eso te gracias que escaparlo y ponerle un espejo, como puso alguien en Facebook, para que se vea siempre, para que él sepa, que se acuerde de eso. Pero oye la diferencia que hay entre esa justicia a la de nuestro país. A mi país, ajá. Dominica República. Tú sabes que los muchachos que mataron los taxistas, los 7 taxistas que lo mataron, que son de que menores de edad, ajá. ¿Sabes cuánto le cantaron? No fueron... De 3 a 5 años. Y ellos se rieron. Y ellos mataron. Y esto es violación. Estaban... ¿Eh? De 3 a 5 años. Nada más. No, y ellos estaban riendo. Dije, porque son menores, pero ven acá. Si ellos hacen tanto cambio en la constitución. Exacto. Que hacen tanto cambio, ¿por qué no hacen eso de...? Porque, mira, yo siempre lo he dicho, la muerte es muerte. Sea que un menor lo mate o sea que sea mayor de edad. Y que hay casos que los menores, dependiendo de lo que han hecho, se juzgan como mayores también. Exacto, que ya hay que cambiar esa como ellos son tan activos para cambiar la ley allá, para cuando su conveniencia, vamos a cambiar eso. ¿Cómo puede ser posible que maten estos taxistas, trabajadores, y que nada más les metan de 3 a 4 años? No, hombre. Y esto, ni los taxistas lo aguantan, porque ya están muertos. Óyeme, dice que ya no estamos en recesión. Eso es un chiste. Dice que ya no está, desde junio no estamos en recesión. ¿Y la gente? Sí, dice que no solo ya no estamos en recesión, sino que... Vamos a ver si se callan ahí, ¿eh? No solo ya no estamos en recesión, sino que este periodo económico empezó en diciembre de 2007 y terminó en junio de 2009. ¿Y a dónde de se... acuerdo con la Oficina de Investigación Económica? Bueno, no se acabó la recesión para que tiene cuarto, quizás. Exacto, porque los que están abajo siguen abajo o más abajo. No, es increíble. Eso lo oí yo en esta semana la noticia, que ya había pasado. ¿Y cuándo pasó? Porque sigue igual. Y esto ni la recesión lo aguanta. Oye, este tipo que ahora tiene 86 años, 60 años después, le retiran una bala de la cabeza. Un hombre de 86 años sometió una cirugía para extraerle una bala alojada en su cabeza. Él fue a pelear a Corea y desde ese tiempo la tenía en su... Eso le causaba muchísimo dolor de cabeza. Por 60 años. Y ahora porque la sacan con 86 años el tipo. ¿Y para qué ya? No, y él pensaba que los dolores de cabeza venían por los biles que tenía que pagar. Sí. Y era por una bala que tenía en la cabeza. Y esto, ni la bala lo aguanta. No, tú la puedes explotar, son tuyas la bocina. ¿Qué me importa? Óyeme, tú sabes que pagan, no tan solo en este país, sino en todos los países del mundo, para hacer estudio de esto, estudio de aquello. Pues mira, ahora están investigando si Moisés separó las aguas del Mar Rojo, de verdad, que si las separó, si las dividió. Yo, eso dice. A los creyentes me excusan, yo no creo esa vaina. Que ¿por qué el Titanic se hundió? Ahora salió una tipa hablando ahí también, ya están haciendo investigación de eso. Que si Elvis Presley o Pedro Infante están vivos también. Oye, pero... Entonces. Acá, pues eso se parece al hombre que fue a Jordania, ¿verdad? Y cuando está allá, ve un hombre que tiene un bote que hay que cruzar la gente en el río. Mm.
Y dice el turista, ¿por cuánto me cruza el río Jordán? Dice, $60. Dice el turista, y eso no está muy caro. Dice, no, le voy a hacer la historia. Por ahí fue que cruzó Dios por encima del agua. Dije, pero claro, con ese precio que usted tiene. Y eso. No lo aguanta nadie. Y esto no lo aguanta nadie. Oye, esto fue en España. Una filipina da luz en avión sin que nadie se dé cuenta. Sí, una mucama filipina que dio a luz en el baño de un avión hace 2 semanas burló los reglamentos que hay de que no pueden viajar así. Pero esa mujer se puso ropa muy abultada, anchota, y se puso una faja que le apretaba el estómago. Pero con todo y eso dio a luz en el avión. Ajá, eso se parece al hombre que venía con un gatico, ¿verdad? Que no lo dejan pasar, él se lo metió ahí, se fue al baño a arreglarse, pero se le olvidó su yesipe. Cuando él saca una de las paticas, el gatico, 2 monjas que van allá adelante, dicen, miren de lo que nos salvamos, madre, hasta garra tiene ese. Sí. No lo aguanta nadie. Bueno, con esto, mira, hay esperanza para ti, para DJ Malo y para Horacio. Chimpancé, un gran pintor de Brasil. Ven acá, pero somos tan monos nosotros. Somos unos monos preciosos. Pero yo no digo que sean monos, yo no digo sino que... No, pero chimpancé, ¿qué? Es un gran pintor en Brasil, eso es lo único que dije. La pintura del chimpancé Jimmy han atrapado la atención de todo en un zoológico brasileño. Y de hecho ya está planeándose su primera exposición. El tipo, el mono, tú no lo puedes echar guineo ni juego, nada. Es lo que le gusta, que le lleven pinceles y papeles. Sí, para. ¿Tú has visto como que lo ponen a los elefantes a pintar? Le ponen una brocha y da, y ya, di que es una exposición. qué loco, agarra a la gente de tonto, Di que, un brochazo, de que ya eso es una exposición del elefante. ¿Qué es? ¿Y esto? Ni la pintura lo aguanta. Para terminar. Oye, tú sabes que siempre se va a hablar toda la vida de lo que pasó aquí el 11 de septiembre del 2001 y ahora sale un documental nuevo que es muy comprometedor. Porque dicen que, por ejemplo, lo que construyen las Torres Gemelas esa, ellos dijeron que esas edificaciones podían aguantar el ataque de 2 o 3 aviones, que no importaba que no se caían, pero ellos no calculan que los aviones llevan combustible, ¿tú entiendes? No, ellos no calculan eso y que explotaban ahí al hacer el impacto. Claro, claro. No calculan eso. Entonces también hay un lío porque dicen que el avión que se trayó contra el Pentágono, ajá, no encuentran pieza de avión por ningún lado, ni gente muerta en ningún lado, entonces no se sabe. Y en el documental dice, hay una parte de las ventanas donde chocó, supuestamente, tiene 2 columnas de ventana, nada más la columna de ventana de abajo se fueron, las de encima están igualitas. ¿Y entonces? ¿Cuál fue el choque que hizo Estados Unidos? No. Y entonces, tú sabes que siempre va a hablar mucho de eso y va a haber la confusión. Eso está raro, porque se supone que si chocó ahí, se va ese pedazo entero, por lo menos, toda esa ventana, y nada más se fue una. Eso tiene cocorí como. Y eso, ni lo. Creo que tiene. Y esto no lo aguanta nadie.